obra de arte es Artivism y critica la guerra en Ucrania, especialmente cómo los intereses de uno afectan la vida de niños, inclusive terminando en la muerte. Para que se entiendan mejor los detalles de mi obra, los explicaré de derecha a izquierda. Primero, el peluche que se encuentra parado representa al presidente ruso. Acompañándolo se encuentra un pequeño samurái de cartón que representa a la milicia, junto con las armas que se están utilizando para la invasión en Ucrania. El dinero representa uno de los intereses por los cuales esta invasión se está llevando a cabo. Posteriormente, aquí se aprecia mejor el dinero y también unos pequeños dinosaurios de plástico que representan parte de lo que los niños han tenido que dejar atrás para poder escapar del país. Finalmente tenemos dos peluches que representan a los niños. Uno que está acostado en el piso que desafortunadamente falleció. La sangre está representada por esos plásticos negros de pompones. Y el otro es su hermano que está parado tratando de auxiliarlo a pesar de que esto no va a ser posible. Finalmente, esa es una foto de la obra completa. Decidí hacerla en un lugar con fondo gris porque esto representa los días grises y tristes que están viviendo en este país europeo.